El informe de Paul Granillo, adelante. En el departamento de Tarija prácticamente está todo listo y va a ser el presidente del Tribunal Electoral que nos va a indicar, Gustavo Ávila, todo listo ya para el día domingo. Sí, es un gusto saludarlo, saludar a toda Bolivia e informarles que en el departamento de Tarija la logística que hemos realizado para la entrega y el traslado del material electoral se ha cumplido a cabalidad. El día domingo a las 6 de la mañana en nuestros 335 recintos van a estar entregando las maletas los notarios a todos los jurados electorales del departamento. ¿Cuántos habilitados tiene el departamento de Tarija? Bien, el departamento de Tarija tiene 377.600 habilitados en su padrón electoral. Ahora, ¿se tiene previsto también en horas de la tarde reunión con organismos internacionales? Sí, hoy día en la tarde vamos a tener la reunión con los observadores con la misión de la OEA. El día de mañana llega la misión de UNIORE y nosotros vamos a exponer con transparencia todo el proceso electoral que hemos organizado en el departamento de Tarija. ¿El material en las provincias está ya todo listo? Ya está todo listo, lo hemos en realidad remitido el día de ayer, no hemos tenido ningún inconveniente. Nuestro plan de desarrollo de entrega de maletas ha salido a la perfección. Ahora, es importante el tema de seguridad con el que se está trabajando también para los recintos electorales. ¿Cómo se está haciendo esto coordinando con la policía? Bien. Hemos coordinado con la policía y con las Fuerzas Armadas. Nuestros 335 recintos electorales van a contar con la seguridad necesaria, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Y el resguardo en el traslado y el recojo también de nuestro material electoral va a contar con la misma cantidad de seguridad. Muy bien, ese es el informe que se tiene desde el departamento de Tarija con el presidente del Tribunal.